Las jornadas sobre el yeso tradicional que se han celebrado este fin de semana entre Calamocha y Navarrete del Río han sido todo un éxito. Dentro de las mismas, los investigadores han podido medir y analizar la dureza que tiene este material de las canteras de Navarrete del Río, recuperando así varios hornos de yeso y con ello un oficio que se perdió en el lugar hace más de medio siglo. Yo destacaría que lo primero que se realiza una puesta en valor de ese yeso de Navarrete que ha sido tan importante durante tantísimos años y que desde hace 50 años está pues olvidado, ¿no? Entonces estas jornadas sirven para volver a tener a Navarrete hablando de él y de su yeso. O fundamental, si no hubiera sido por los vecinos del pueblo no hubiéramos podido realizar los hornos porque aunque sepas algo de teoría, la práctica es lo que manda en estos casos. La verdad es que en Calamocha pues estamos muy contentos y orgullosos de que pues hayan puesto la vista en nosotros, de saber que tenemos ahí otro patrimonio más que puede ser interesante, de momento interesante para el estudio, ya sabemos, de técnicos, profesores, universitarios y demás, y veremos a ver las conclusiones que al final arroja todo esto. También muy interesante para los vecinos de Navarrete el saber que tienen ahí algo que ha sido suyo, que ha sido grande, que ha hecho historia y que puede tener un motivo de interés. Unas 20 personas han pasado por las jornadas técnicas junto al arquitecto zaragozano y profesor colaborador de la Universidad de Granada, Pedro Bell, donde dentro de las jornadas sobre el yeso han puesto en valor todas aquellas estructuras de edificios, incluidos fortalezas e iglesias, que se construían con este material. Alrededor de medio centenar han asistido a las conferencias para indagar en estos temas y poner en común diferentes puntos de vista de este material. Dichas jornadas sobre el yeso tradicional han sido organizadas por el Centro de Estudios del Jiloca y el Ayuntamiento de Calamocha. Bueno, uno de los objetivos es esa puesta en valor que decía, no solo ya de los yesos, sino del patrimonio de toda la comarca, porque ya no solo había canteras en Navarrete, habían más sitios, y sobre todo están todos los edificios que se construyeron con ese yeso. Y sobre todo ese yeso que en revestimientos exteriores a lo mejor parece que no se nos ha olvidado que estaba y parece ser que estaba muy presente. Bueno, lo cierto es que cuando se pusieron en contacto con nosotros, pues vimos una posibilidad, no sé si muy a corto plazo o bien a largo plazo, y parecía interesante que pudiera desarrollarse algo a partir de esto. Vamos a ver qué se desprende de estas jornadas, pero sí que el ayuntamiento quiso estar ahí. Hemos colaborado pues con nuestra gente de la brigada, con el material, porque ha habido que ir a recoger la liaga, ir a montar el horno, la piedra y demás, y hemos participado con nuestro personal y también apoyando un poco pues las citas de los ponentes de estas jornadas, para ver si a la larga recogemos también algún fruto también por ahí, por ese camino turístico. Así pues, una vez realizadas estas jornadas, los investigadores transportarán todos los datos obtenidos en ellas para analizarlos en los laboratorios de la Universidad de Granada, así como para sacar unas conclusiones próximamente para todos los públicos. Quizás este puede ser uno de los recursos turísticos y económicos del barrio calamochino de Navarrete del Río, y aunque parece descabellado, podría llegar a recuperarse aquella industria de siglos pasados a la actualidad, creando por tanto los ansiados puestos de trabajo en nuestra comarca. Tendremos que esperar unos meses para saber más acerca de este material, así como para saber si se volverá a repetir en un futuro.